Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a este espacio informativo en televisión Marciana especial elecciones de Andalucía. Bueno, pues eh, hoy queremos dar a conocer esos datos de las elecciones andaluzas, de los comicios de nuestra comunidad autónoma a nivel andaluz y, sobre todo, también a nivel local, que es lo que más nos interesa como televisión pública local que somos. No, bueno, saludamos a nuestro compañero Manuel Ramírez Moraza. Manolo, muy buenas noches. Buenas noches, Carmen Romero. Buenas noches a todos. Pues aquí estamos un año más. Y era nuestra cita electoral, en este caso nos comicios andaluces... Bueno, pues sí, queríamos por supuesto tener esa visión de las elecciones, los resultados a nivel municipal, dar la oportunidad también a aquellos partidos políticos que tienen representación en Marchena, que funcionan y que eh, quieran también hacer un balance, una valoración de los resultados que se vayan consiguiendo, por tanto estarán con nosotros también. Eh, y bueno, y sobre todo, pues eh, eh, ponerles al día ¿no? de lo que ocurre y de cómo ha sido también la jornada de hoy. ...que comenzaba muy temprano, 8 de la mañana, con esa cita de presidentes, vocales y suplentes... ...en los colegios electorales... ...y que, bueno, Manolo, que ha ido bien, ¿no? Pues sí, a las 8 de la mañana estaban citadas las personas que iban a conformar las diferentes mesas electorales. Eh, en principio pues todo ha ido bien, exceptuando una mesa del colegio de Padre Marchena, que al parecer... ...no se ha presentado ninguno de, de los que tenían que ir para conformar la mesa. ...con que pues... ...ni titulares nada, ni suplentes... ...ni titulares ni suplentes... Ni, ...yo creo que se habrán puesto de acuerdo... ...pues no sé si se conocían entre ellos... ...o no lo sé... ...pero a dar la casualidad... ...que ya es una cosa extraña... Uh -huh. ...que nadie ni de los titulares... ...ni de los, presentes, de los suplentes... ...se presenten para... ...conformar una mesa electoral... ...con que han tenido que tirar de suplentes... ...de otras mesas electorales de, de, ese, de ese... ...del centro, mismo colegio... De ...bueno colegio. si... ...nosotros veníamos hablándolo también... ...antes de empezar el directo... Eh, ...las últimas elecciones andaluzas... ...en 2018 ocurrió en un colegio de... Que se conformaron y abrió las puertas dos horas más tarde, uh -huh. por lo que cerraron también dos horas más tarde, y los primeros resultados no se conocieron hasta las 10 de la noche, de manera oficial, ¿no? No pudimos conocer ese, el escrutinio hasta que no pasaron dos horas desde las 8 de la tarde. Pues así fue. Ya Hemos estado no... a punto de ser marchena protagonista este año de eso, ¿eh? No, no, no ha llegado a ser porque se conformó la mesa antes de llegar a las 9, que era sí. la hora de apertura del centro, decir, que a las 9 de la mañana estaban todas las mesas conformadas, estaban todos los centros de marchena abiertos al 100%, con que no se ha dado el caso en nuestro municipio, solamente la anécdota esa, pues tuvieron que tirar de otros suplentes, de, otro suplente de otras mesas y nada si la conformaron pues antes de, de llegar a la hora de, de apertura del centro que era a las 9 de la mañana bueno ahí están viendo algunas imágenes eh, del día de hoy de las elecciones andaluzas aquí en Marchena marcadas por el calor aunque bueno las temperaturas han dado una una tregua en el día de hoy eh, y ahora vamos a conocer esos datos de participación unos datos que bueno, a primera hora de la mañana, hasta llegar a este primer dato de las 2 de la tarde, era destacado, pero que luego se ha estancado un poco. Antes de ir a ellos, recordarles el censo total que hay en Marchena para estas elecciones, que se sitúa en 15.060 personas. Sí, sí, correcto, 15.060 marcheneros son los que han sido llamados para votar en esta ocasión. Eh, ha subido un poquillo con respecto a, la, a los anteriores comicios. Es eh, un número de, de personas que es muy similar a municipios como el de Aral, aunque nos supera un poquito en habitantes. Estamos un poquito por encima de Osuna. con que pues estamos ahí en, en, esa, en ese número de, de personas que van. que están llamados a votar. Bueno, son en total 26 las mesas que se reparten en siete colegios aquí en Marchena, aunque uno de esos colegios, bueno, ya lo saben que se divide. Como en dos aulas se llama, eh, sería como un colegio dividido en dos, pero al final el total son siete colegios, 26 mesas, bueno, que eso no cambia, ¿no? Eso ya desde que yo tengo usted razón. Desde que, que hacemos programas de lecciones... Que son, que son ya muchísimos... Decimos las mismas cifras. Los mismos colegios en Marchena desde hace ya pues muchísimos años. Bueno, pues vamos a pedir a nuestros compañeros esas tablas de participación, porque conocer un poco cómo ha sido la participación en nuestro municipio. Pues ahí tenemos la participación a las 2 de la tarde. Eh, decir que, como novedad, este año también ha ofrecido una participación a las once y media, que también era bastante elevada, pero no se puede comparar con otros años porque ha sido la primera vez que, que lo han hecho. Vamos a ver la de las 2 de la tarde, que ya vemos que ha tenido un aumento significativo de 10 puntos y algo en Marchena, porque en, en el año 2018 la participación estuvo en el, en el 26%, esos son datos porcentuales, los que estamos viendo en pantalla. ...en el 2018, como digo, fue el 26%... ...y en esta ocasión, en este, en estos comicios... ...han sido del 36,33%, como vemos... ...tanto a nivel eh, provincial como a nivel autonómico... ha estado ...todos todo esos datos han estado por encima... ...con respecto a, lo, a los comicios anteriores... ...decir también que en esta fecha pues hace mucho calor... ...yo creo que, la, que todo el mundo... ...ha pensado en ir a primera hora de la mañana, de hecho yo hablando con uno de los presidentes de una mesa de un colegio, pues le pregunté qué tal, qué, cuál, es, cuál ha sido la hora de mayor afluencia, y sin duda, a primera hora. Uh -huh. Dice que a primera hora, cuando abrieron, llegaron muchísima gente que se iban a los campos, se iban a la playa, se iban a hacer su, su domingo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Por eso de ahí que se refleje que a las 2 de la tarde pues haya subido tantísimo los porcentajes de participación, cosa lo... que no ha ocurrido como vamos a ver en los siguientes horarios. Sí, lo que sí se ve que bueno, una participación similar en Marchena, en Andalucía y también a nivel de provincial sí. en torno al 35 36% sí. de esa participación. Vamos a ver ya de las 8 de la tarde, compañeros. No, perdón, la de las 8 de la tarde no la hacemos la de, todavía. la de las 6, la de las, la de las 6. 6, de las 6 la, de la de las 6 de la tarde. La de las 6 de la tarde son los, la, siguiente, la siguiente tabla que se da de, de horario de participación. Eh, la de las 8 de la tarde salen junto a la, a la, ya al voto total. Resultado al resultado total, total el escrutinio definitivo, ¿no? Pues ahí tenemos la de las 6 de la tarde, que ya no sube tanto, no sube 10 puntos como la ocasión anterior, sino sube eh, uno y 1,5 prácticamente en marchena. Eh, ...en Andalucía incluso baja... ...con respecto a, la, a las últimas elecciones andaluzas... Eh, ...del 46,47 baja al 44,52... ...y en Sevilla también baja... ...en Marchina pues ha subido a esa hora... ...pero la tónica general... ...del resto de Andalucía... Eh, ...hay mucha zona de costa, mucha... Eh, ...zona de mucho ocio en Andalucía pues... ...como hemos dicho... Eh, ...las personas han optado por acudir a las urnas pues a primera hora de la mañana. Bueno, los sondeos a pie de urna, Manolo, que son también unos datos que se manejan mucho en eh, los programas que se hacen cuando se va conociendo ya los resultados, cuando se va haciendo el escrutinio y al final casi siempre esos sondeos dan en el clavo, ¿no? Más o menos. El sondeo en el día de hoy era que el Partido Popular alcanzaría la mayoría absoluta y ahora mismo con las cifras que tenemos a nivel andaluz, el Partido Popular tiene... Mmm, se acerca, ¿no? Se acerca sí. a esa mayoría absoluta. Se acerca a esa mayoría absoluta, se acerca, ¿no? Ya tiene la mayoría ya absoluta, tiene, ahora mismo tiene mayoría. 55 absoluta. parlamentarios con el escrutinio ya del 50%, estamos a la mitad. El PSOE tiene 33 parlamentarios, Vox alcanza los 14. Eh, por Andalucía 5 y adelanta Andalucía 2, perdiendo representación en estos momentos ciudadanos. Esos son los datos con el 50% del escrutinio. Y si lo vemos a nivel local, también eh, tenemos aquí las cifras que con el 78% escrutado... escrutados eh, en Marchena gana el Partido Popular con el 42,58%. Le sigue el Partido Socialista con el 28,48%. Y en tercer lugar, la, fuerza, la tercera fuerza más votada en Marchena sería Vox, con el 10,34%. Eso ya casi casi rozando el 80%, aunque esto ya en Marchena va a cambiar poco. 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 ¿Ciudadanos a nivel de Marchena, Manolo? Pues Ciudadanos a nivel de Marchena sería pues la sexta fuerza. Después de. De por Andalucía y adelante Andalucía sería Ciudadanos con el 4,59% de los votos. Bueno, pues al final esa petición que durante toda la campaña Ciudadanos ha hecho de que debería seguir formando parte de este cambio, bueno, no ha calado ese mensaje. Luego a ver si tenemos oportunidad de hacer balance con algún representante de ciudadanos que están invitados. Y por ahora, bueno, lo que ha calado parece ser era eso que pedía el Partido Popular de tener una mayoría suficiente holgada para poder gobernar, ¿no? Pues sí, parece ser que, que los ciudadanos andaluces han optado por esta fuerza política. Eh, y, y al parecer, para que gobierne con mayoría absoluta. Es una petición que, que hacía pues, su candidato, Juanma Moreno. Y en principio, pues parece que está, se está cumpliendo esa petición que, que hizo el candidato del Partido Popular. Bueno, es cierto que los medios audiovisuales, la prensa, nos da mucha facilidad las, las aplicaciones APP que ven a Manolo que está con su móvil. Aquí estoy con el teléfono. Nos que... hace que incluso nosotros dos vayamos por delante de cómo van nuestros compañeros pero, realizando esas tablas. Pero sí tenemos una que sí la pueden Pero vamos poner, a ver si las la tablas de... poco a poco que nos van enseñando nuestros compañeros. La de, Venga. La de número de número de diputados en Andalucía lo tenemos. Aquí lo tenemos, ¿eh? como estamos hablando, María del Carmen, el Partido Popular tiene la mayoría absoluta, tiene eso justamente los, los 55 eh, parlamentarios, que parlamentarios... Recordemos que son 109 sí. el total y con 55 se tiene esta mayoría absoluta, con, 55, pues, con el consigue, 53, sí. casi 54% escrutado. El Partido Socialista con 33, que comparándolo con las anteriores obtuvo... También obtuvo 33 23, el Partido Socialista. Se mantiene en el número... Y después, pues tenemos a, a Vos, que, que ahora mismo tendría 14. Eh, también creo que sube alguno ¿no?... con respecto a las anteriores, si no recuerdo mal. Sí, tuvo 12 en 2018. Y ahí tenemos la, las fuerzas de izquierda también, eh, por Andalucía, que es la coalición de diferentes partidos de izquierda, como Izquierda Unida, Más País, Ecuo, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Incluso también Podemos y, y, y Alianza Verde que no consiguieron, no llegaron a tiempo para registrar eh, su candidatura conjunta en la, en la Junta Electoral, pero eh, ellos dan, dan por hecho de que van junto a esa fuerza de, de por Andalucía. Claro, de Por Andalucía no podemos tener una comparativa con el año anterior, porque mm. los partidos de izquierda se han separado, como decíamos, este año en Por Andalucía y adelante Andalucía, mm. pero bueno, sí es significativo que tengan eh, ahora mismo cinco. Mm. Eh, eh, y bueno, eh, también descendiendo esas fuerzas de izquierda que hace eh, cuatro años unidos, en 2018, unidos con el resto de partidos, pues llegaban a alcanzar eh, muchos más, más escaños. Curiosamente, en, en, en los últimos comicios andaluces, pues. Adelante Andalucía también se presentaba, pero era otro partido diferente. Eh, en esta ocasión ha sido Teresa Rodríguez la que ha querido pues encabezar esta lista que no tiene nada que ver con la de las últimas elecciones. Ahí vemos el porcentaje de votos en Marchena. Vamos a hacer esa esa comparativa. Manolo, ¿si te parece? Pues si vemos los porcentajes. El Partido Socialista ha sacado el 28,48%, ha bajado con respecto a las últimas, que sacaron el 32,21%. En cuatro puntos, recordemos sí. que ya es sobre el escrutinio del 78%, variará algo, pero poco. Lo que se ha subido muchísimo, o sea, en esta ocasión ha subido muchísimo, más del doble, eh, el Partido Popular, con 42,58% de porcentaje de voto, eh, y sacó el 18,79% en los últimos comicios andaluces. Pues Ciudadanos es sin duda el que más ha bajado de todos, eh, que del casi 18% se ha quedado casi bueno, en el 4,5%. Y pues, así si vemos los porcentajes, pues eh, la unión de los restos de partidos creo que han marcado los compañeros que sacaron el 21,86% y ahí están diferenciados por cada uno de ellos, por Andalucía. Eh, bueno, me comenta que inclusive la, la abstención está, está contabilizada en ese 21,86%. Uh -huh. eh, y vemos que cada uno de ellos, pues por Andalucía, ha sacado el 5,41% de porcentaje de voto. Vox se convierte también en la tercera fuerza de Marchena con ese 10,34% de porcentaje de voto, ascendiendo con respecto a 2018, ¿no? Algo, ah. poco, pero sube también. Y adelante Andalucía, pues ha sacado ese 5,23, casi muy cerquita también de por Andalucía. Son fuerzas que se presentan por separado de izquierda que, pues, a dividir el, el voto, pues, se, se fragmenta y queda, pues, esos porcentajes. Bueno, ¿está claro que lo que sí se sabe ya, que con el escrutinio que tenemos ahora mismo, bueno, eh, esa mayoría se va a quedar para el Partido Popular? Pues parece que ya, si no cambia mucho, que parece que, que la cosa va a quedar así, tendremos pues en la Junta de Andalucía un partido con mayoría absoluta. Uh -huh. no, no, eh, la, en los últimos comicios no fue la fuerza más votada del Partido Popular, pero consiguió eh, recabar esos votos también y esa coalición, eh, junto a Ciudadanos y también con el apoyo de Vox, uh -huh. consiguió ese, ese gobierno. En esta ocasión, eh, si todo sigue igual, eh, Juanma Moreno no va a tener que pactar con ningún partido y en solitario va a poder conformar esa mayoría absoluta. Bueno, pues son ahora mismo exactamente las 9.45 de la noche. Nosotros, como decíamos, vamos a tener protagonistas. Vamos a tener a representantes de diferentes partidos aquí en Marchena que a los que hemos invitado. No sabemos quién acudirá a, a esta cita con la televisión local para hacer un balance de, de estos datos. Y bueno, no sé si podemos ir viendo alguna otra tabla. Manolo, ¿tú eres el que sí, está conectado pues, con los compañeros? Vamos a ver si, si puede ser la de los votos en Marchena o alguna tabla más que, que, me, que nos enseñe. Mientras tanto, pues sí, ya lo tenemos por aquí preparado y lo tenemos. Votos totales. Estos no son y Ya porcentajes. subimos casi al 87%. Esto eh, ya, ya casi, casi ya rozando casi el 100%. Estos son votos totales, no son porcentajes. Eh, al Partido Socialista con este escrutinio le han votado 2.207 personas. Al Partido Popular, 3.271. A Ciudadanos 346. Por Andalucía, 414%. Incluso sube a, a Ciudadanos. Vox. ...la tercera fuerza política como hemos dicho en Marchena... ...con 796 votos, eh, Andalucía pues, adelanta Andalucía pues... ...396 votos, pues así como quedaría el número de votos totales... ...a cada partido en nuestro municipio como, y vemos que por destacar... ...la subida del Partido Popular y también por destacar también... Eh, ese descenso que ha tenido Ciudadanos en, en número de votos. ¿Podríamos hacer una comparativa, compañeros, de estos votos en cifras totales con respecto a 2018 por partido? A ver si nos pueden ofrecer esa tabla. Mientras tanto, bueno, recordar que, vamos, como ya hemos dicho, ha sido 15.060 los marchineros que eh, tenían esa, esa situación para ir a votar. En torno al 60, si lo ha hecho, el 40% se ha quedado en casa. Eh, ...la extensión pues sigue siendo también... ...aquí en Andalucía, en España, en nivel general pues... ...algo que, que a de destacar, ¿no?, cada, cada elecciones. Esas cifras solo se superan, solo son elevadas... ...superan el 70% cuando son elecciones locales. Las locales sí tienen, suelen tener más participación... ...este tipo de, de elecciones eh, autonómicas o locales eh, europeas... ...sobre todo las europeas sí son las que tienen... ...más baja participación uh -huh. siempre bueno eh, yo creo que tenemos una oportunidad todo de, de este día de poder eh, dar nuestra opinión a la hora de votar si nos quedamos en casa pues eh, que de ahí esa, esa opinión nadie no, no llegará a ningún sitio bueno y además que eh, ha sido estas elecciones y las pasadas cuando hemos votado en Andalucía de manera individual solamente Andalucía porque siempre los comicios andaluces van unidos a otros eh, así sí. que bueno eso también siempre, a hace... también fluye cuando las se solapan elecciones y en el porcentaje de votos suele también afectar si son, van en solitario o van... Pero bueno, si otro. van en solitario, yo defiendo que la campaña electoral habla más, se habla de nosotros que es lo que nos interesa, ¿no? Cada campaña tiene lo suyo. Bueno, pues no sé si tenemos más datos, compañeros... Pues tenemos la comparativa ver. ya de, de votos, comparándolo con los últimos comicios del año 2018, ahí vemos que, que el partido, en el color más clarito... Eh, fue en el año 2018 y el color más oscuro es, son estos, estos comicios. Bueno, ahí se ve claramente ¿no? sí. ese descenso de votos eh, muy importante. Por ejemplo, en Ciudadanos, un descenso de votos también eh, destacado. En el Partido Socialista, que pierde unos 500 votos. Y, sobre todo, lo más destacado es la subida del Partido Popular en Marchena, ¿no? que bueno, no llega a doblar, pero casi casi la cantidad de votos recibido. Casi casi dobla la, la cantidad de votos votos que también ha perdido Ciudadanos y vemos como Vox más o menos se, se iguala o sube, porque todavía no está al 100% de, de votos, de votos más o menos se, se mantiene. Se igual mantiene, se mantiene igual. Sí, se mantiene igual a, estar, a falta de, de, de determinar los escrutinios al 100% prácticamente se queda prácticamente igual. Recordemos que, que Vox en irrumpió en el Parlamento eh, del tirón con 12 escaños en las pasadas elecciones andaluzas. ¿no? Pues así es. Si te parece ya están llegando algunos invitados, podemos hacer mientras llevamos preparando la mesa para las entrevistas y demás, hacemos una pausa para la publicidad y volvemos ya con esas impresiones, ¿no? de, de estos invitados, de representantes de los diferentes partidos políticos de Marchena. Muy bien. A ver qué nos cuentan. Vale, pues no se vayan, ¿eh? volvemos enseguida. Bueno, pues seguimos en directo. Cuando son, faltan dos o tres minutos escasos para las diez de la noche, y seguimos hablándoles de estos resultados de los comicios andaluces. Bueno, el gran titular, el Partido Popular, gana. Eh, las elecciones con mayoría absoluta, cuando tenemos un 72% del de escrutinio ya publicado. no Se quedaría el Partido Popular con 56 parlamentarios en Andalucía. Bueno, vamos a dar paso a nuestro compañero Manuel Ramírez, que ha cambiado de, de lugar en el plató. Para seguir recordando y haciendo un resumen de esas tablas que le hemos dado ya a conocer, Manolo. Pues así es, así es, Mari Carmen. Aquí está hoy ya delante de este televisor con algunas de las tablas que vamos a ir enseñando a lo largo de, de esta noche. Y como vemos, pues la que tenemos aquí, número de diputados en Andalucía. Como ya hemos visto antes, pues con el 75,46% escrutado, tenemos 32 partidos socialistas, sube uno más, el Partido Popular, 56, sobrepasa ya en uno la mayoría absoluta, tenemos por Andalucía con 5. Vox con 14 diputados, sube dos con respecto a las últimas. Y Adelante Andalucía pues eh, entra con dos diputados. Esos son pues a, a esta hora con el, hemos dicho, casi el 80% escrutado. Y ya votos en Marchena con el 90,72%. Los votos totales estamos viendo como el Partido Socialista, 2.273 votos. El Partido Popular, 3.437, Ciudadanos, 368, por Andalucía, 434, Vox, 846 y Adelante Andalucía, 417. Estos son el número total de votos en Marchena y si lo comparamos con la del año 2018, estamos viendo, como dije anteriormente, en color clarito. Eh, ...las elecciones del año 2018, las andaluzas de 2018... ...vemos como el Partido Socialista baja de 2.754... ...a 2.773, todavía falta ese 10, casi 10%... ...o ese 9% por contabilizar... ...el Partido Popular ha subido... ...ha subido pues bastante, de 1.606 pasa a 3.437... ...Ciudadanos baja muchísimo... Eh, ...de 1.531... ...a 368... Por Andalucía consigue 434 votos en Marchena. Vox de 789 de momento pasa a 846, sube un poquito de momento y todavía falta, como digo, casi ese 9% por contabilizar. Adelanta Andalucía, 417 votos. Pues esas son las tablas que podemos ofrecer maricarme. pillo ahí con tus notas, con tus anotaciones. Bien. Estaba ya anotando, Manolo decía esos resultados porque vamos a empezar ya a hacer ese balance con entrevistas. Bueno, ya les dije al empezar el programa que habíamos invitado a todos los a representantes, algún representante de las fuerzas políticas que hay en Marchena, Partido Socialista, eh, el Partido Popular, eh, el Grupo de Ciudadanos. También habíamos invitado a representantes de Por Andalucía, porque bueno, en Marchena ya saben que está conformada a izquierda unida va a venir uno de ellos. Y también habíamos contactado con representantes de Vox. Eh, solamente ha sido el representante de Vox el que con antelación a este programa nos confirmaba que no asistiría al programa porque bueno, en, en su partido pues los que iban a hacer el balance de los resultados eran solamente sus candidatos, tanto a nivel nacional como Abascal, eh, a nivel eh, andaluz, perdón, con Macarena Luna como a nivel nacional con Abascal, pero el resto de grupos sí que contamos con que asistirían al programa. Solamente ahora mismo está con nosotros. Eh, el Manolo Suárez, Manuel Suárez, como representante del Partido Socialista Marchena. Buenas noches. Buenas noches, María Carmen. Bueno, Manolo, vamos a ver, el Partido Socialista registra eh, su peor dato a nivel andaluz. Eh, esa fue mi primera pregunta, mi primera apreciación con tu anterior compañera con Beatriz cuando estuvo aquí también en el programa de Las Andaluzas, cuando conseguíais 33 escaños, bueno, ahora mismo os quedáis con 32 con el casi 80% del escrutinio ya realizado, bueno, ¿cómo se valora estos datos, Manolo? Bueno, pues lo primero dar las gracias a todos los votantes socialistas de Marchena y todos los votantes socialistas que una vez más han depositado su voto en el Partido Socialista. Han depositado la confianza en una sigla y lo siguiente, dar la enhorabuena al Partido Popular, ya que ha obtenido esta mayoría absoluta. Y nada, y tras darle a, a los ciudadanos y a los votantes de, del Partido Socialista, que ahora es momento de, de hacer autocrítica, analizar tranquilamente estos resultados y, y animarnos para la siguiente y seguir trabajando. Para intentar revertir estos resultados. ¿No ha calado el mensaje de Juan Espada, Manolo? ¿o ¿Qué ha ocurrido? ¿O ¿Ha prevalecido más el mensaje del Partido Popular de querer gobernar en solitario? Porque tampoco ha calado el mensaje de Ciudadanos, ¿no? De seguir formando parte de este gobierno de coalición. Bueno, si se entra en un análisis más, más detallado de las elecciones, eh, a grosso modo, porque, como digo, hay que analizarlo más, más fríamente y, y con más datos sobre sí, la ambiente. yo también que es difícil, ¿no? Mm -hmm. Recién conocidos los datos, es difícil, además, bueno. ...también ellos llevan todo el día uh -huh. eh, trabajando con uh -huh. los colegios, con los apoderados, interventores... ...y bueno, tampoco son políticos profesionales... ...yo siempre me gusta destacarlo, ¿no?... ...pero claro. sobre todo yo te agradezco el esfuerzo de que hayas venido... Eh, ...al programa... ...y bueno, y teniendo estos resultados negativos uh -huh. para tu partido... ...que por lo menos nos pongas encima de la mesa tu opinión. Venga, cuéntame, bueno, cuéntame pues, continúa... ...haciendo un análisis breve y sin tener todos los datos suficientes... ...pues las primeras apreciaciones que se ven... ...es como, como venían diciendo las encuestas... ...pues que la mayoría de los ciudadanos iban a votar al Partido Popular. ...y, estos votos, pues se ven claramente... ...que han salido de, de partidos como Ciudadanos... ...después, eh, Ciudadanos que prácticamente desaparece... ...con los resultados que, que estamos viendo... ...y después, pues un nido de votos que queda ahí, indeciso... ...o que no son de, de ningún partido fieles... ...pues parece que, parece que han ido a parar al Partido Popular... ...pero ya digo, eh, a mí no me gusta tampoco analizar los datos... ...en detalle, porque es pronto para analizarlo... ...nosotros, desde el Partido Socialista pues venimos de un periodo que, como bien has dicho, eh, obtuvimos unos malos resultados anteriores. Estamos en un proceso de regeneración del partido, con un candidato nuevo, un candidato poco conocido para la gente. Se encuentra también con el hándicap de eh, que también es más fácil eh, preparar una campaña electoral para un candidato conocido, como por ejemplo el del Partido Popular, que ya es el que está gobernando. Pues ese hándica también, también lo, lo tiene, y sobre todo siendo un candidato un candidato nuevo, poco conocido, más conocido Juan Espada aquí en la provincia de Sevilla, uh -huh. pero parece que en otras en otra zonas, en otras provincias, pues no tiene todavía eh, el arraigo eh, o es conocido como, como otros candidatos. Vox eh, Manolo irrumpió en 2018 con 12 parlamentarios, ahora mismo. Alcanza ya la cifra de 14, sube en votos. ¿Eso cómo se valora? Porque era muy temida esa cifra de 12 en las últimas elecciones andaluzas. Pues eso es una subida pequeña, pero prácticamente pues mantiene su, mantiene sus votantes y, y lo que se ve que, que hay personas que estaban dudosas. Y para que, haciendo análisis siempre, un análisis a bote pronto, como estoy haciendo ahora mismo, pues parece que hay personas que, que han decidido votar al Partido Popular para que precisamente la ultraderecha no entre en la Junta de Andalucía en un gobierno de coalición. Bueno, los partidos de, de izquierda, eh, en esta confluencia de Adelante Andalucía, en la confluencia también de Por Andalucía, pierden también votos. Por Andalucía se queda con cinco escaños, Adelante Andalucía se queda con dos. Eso, qué balance pues se el balance el balance eh, la izquierda ah, pierde fuerza pues o... prácticamente se está demostrando que el único partido real de izquierda y útil es el partido socialista y así los votantes lo, lo han demostrado estos partidos pues cuando se, se rompen o, o van por separado pues se, se ve claramente que, que el voto se dispersa y una vez más se ve claramente que la opción a la izquierda es el partido socialista pues el Partido Socialista es el partido que lleva los ideales de izquierda después a un gobierno y los traduce después en propuestas de ley. Antes de ir con la valoración que hacemos de los datos de Marchena, Manolo, contigo, uh -huh. ¿qué tal se valora la participación? Porque esa también ha sido un mensaje que vosotros habéis transmitido uh -huh. mucho: que fueran a votar, porque yendo a votar el Partido Socialista, los partidos de izquierda ganaban. Eh, ¿Cómo se valora la participación? Que al final. Normalmente, por tradición, los, los votantes de derecha son, son los más fieles, o eso se dice, que los votantes de derecha son los más fieles. Eso es relativo. Lo que sí está claro es que, que con una abstención grande o con poco porcentaje de, de votos se ven reforzados los partidos de, de derecha. Pero mmm, yo no quiero extrapolar los resultados de Marchena a unas elecciones locales, porque cada ele, o unas generales porque cada, cada elección es distinta, cada ele las elecciones son todas totalmente distintas. Eh, por ejemplo, las elecciones generales es el voto ideológico, la persona vota más por sus ideales, eh, las elecciones locales estás votando a tu vecino, a, a tu familiar o la persona que te gusta a ti porque estás gestionando bien tu ayuntamiento, son unas elecciones cercanas, que normalmente la, partic la participación es la mayor. Y las elecciones andaluzas... Pues son unas elecciones en las que tradicionalmente también el índice de, de porcentaje de, de votos son menores. Porque parece que se quedan un poco ahí en medio, aunque son unas elecciones bastante importantes, porque los ayuntamientos dependemos mucho de, de una administración como es la Junta de Andalucía. Sí, es cierto que nunca en unos comicios andaluces el PSOE había perdido en Marchena. Uh -huh. eh, en esta ocasión, eh, bueno, pierde además con una diferencia muy importante con respecto al Partido Popular son Si Manolo no puede decir esos datos, si lo tiene nuestro compañero esa, esa tabla en la que hablamos de datos de Marchena, de lo que había en el año 2018 y de lo que tenemos en este año 2022. No sé si nos pueden poner esa comparativa. Pues estoy por aquí, para darlo también, pues está aquí en pantalla. Mira, lo tengo aquí detrás, también mirando en el teléfono, pero eh, lo tenemos por aquí ya. Pues yo lo tengo ya con el 100% en el, en el teléfono. En Marchena, eh, ¿no? Marchena. Eh, el Partido Popular eh, obtuvo el 18,79% y ha sacado el 42,59% de porcentaje de votos. Cuando el Partido Socialista, pues en el año 2018 sacó el 32,21%, en esta ocasión ha sacado el 38,31%. O sea, si lo decimos ya en número de votos, eh, ha conseguido ya con el 100% escrutado el Partido Popular 3.767 votos eh, en comparación con la de 2018 que sacó ...1.606... ...y el Partido Socialista, ¿El Partido no, no, ¿el socialista consigue 2.504 votos... ...y en el 2018 consiguió 2.754... ...ahí hay ronda pues... ...150 votos de diferencia... ...con respecto a, la, a los últimos... Eh, ...y el que sí ha ganado muchísimos votos ha sido... ...casi casi doblando... La, la, ...el número de votos ha sido el Partido Popular... Mm. De todas maneras, esas cifras, Manolo, como tú me comentabas, eh, no son para vosotros relevantes a nivel de unas campañas locales. Eso es cierto, uh -huh. porque al final, a nivel local, los datos no tienen nada que ver, no se presentan los mismos partidos tampoco. Eh, pero sí me gustaría esa apreciación, ¿no?, de que bueno, de que eh, generalmente siempre en Marchena el, so el PSOE ganaba estas elecciones en nuestro municipio y esta, en esta ocasión no ha sido así. Pues Hay desencantados dentro de los votantes socialistas. Pues lo detenidamente y ver dónde, dónde se está fallando. Y si analizamos los datos en Marchena en concreto, pues ha bajado poco en relación a las últimas a las últimas elecciones. Pero sí es cierto decir que las últimas elecciones fueron los peores datos que se dieron en, en Marchena en una elección autonómica. Uh -huh. Aquí hay muchos factores, como por ejemplo eh, que todos los votantes que votaron a otros partidos, como Ciudadanos o otros partidos que ahora no se han presentado, como las coaliciones de izquierda que iban por... En las anteriores era Podemos, Andalucía o algo así. Pues todo, todo eso ha favorecido la subida del PP. Nosotros hemos bajado en Marchena unos ciento y pico votos en estas elecciones andaluzas, pues lo que quiere decir que, que a nivel andaluz, a nivel autonómico, es similar la sensación que, que tiene el votante socialista. Pero vuelvo a decir lo mismo: no quiero extrapolar estas elecciones a unas elecciones locales o a unas elecciones generales. Eh, no tiene nada que ver eh, votar a la Junta de Andalucía que, que votar a, a, la, a las personas que están gestionando tu ayuntamiento. Entonces, nosotros trasladarle a los vecinos de Marchena que nosotros estamos aquí para trabajar por, por Marchena, seguiremos trabajando como en estos últimos años hemos estado trabajando y, y a intentar incentivar y motivar a todas las personas que están dudosas de votar o no al Partido Socialista, demostrándole con trabajo desde Marchena que somos el partido de izquierda, que después el vecino se ve recompensado con políticas de izquierda. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, si te parece, Manolo, también vosotros habéis aprovechado la campaña electoral para hacer campaña municipal, porque en vuestros mítines también habéis hablado mucho de los proyectos locales, ¿no? Siempre se suele hacer, vamos, no solo vuestros partido, también lo bueno, han hecho otros partidos marchenas. A nivel político, eh, yo quiero destacar que, que la gestión socialista del Ayuntamiento de Marchena, eh, es una gestión que se está haciendo con mucho trabajo desde los últimos años, con nuestra alcaldesa María del Mar al frente, haciendo un gran trabajo de gestión y de buscar subvenciones, tanto fondos de la Unión Europea como fondos del Gobierno o fondos de diputación, y haciendo una muy buena gestión económica para tener marchena como, como la estamos viendo, que está cambiando día a día para mejor. Al final, ha aprovechado también estos minutos para hacer campaña municipal, lo que yo lo decía de la campaña eh, durante estas semanas atrás del de Partido Socialista Marchena. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Gracias, muchas gracias, buenas noches y nos veremos en próximas actividades. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por cubrir toda la jornada electoral y con estos directos para que el pueblo de Marchena esté enterado de primera mano de, de la política eh, a nivel local y a nivel andaluz. Bueno, pues muchas gracias. Eh, lo que decía, compañeros Manolo Ramírez, en este caso, más tablas, más datos, cuéntame. Pues así es, Mari Carmen. Ya tenemos pues aquí tenemos varias tablas ya que vamos a ir enseñando, inclusive algunos colegios, porque vamos a dar la información del número de votos que se han conseguido por colegio. Vamos a empezar por esta que tenemos en pantalla, porcentaje de votos en Marchena. Eh, ...la comparativa del año 2018 con esta de 2022... Eh, ...tenemos el Partido Socialista con 28,31% de votos... Eh, ...vemos la diferencia que baja con respecto a la del año 2018... ...en la que consiguió el 32,21%... ...el que sí sube bastante es el Partido Popular... ...que pasa del 18,79% al 42,59%... Eh, eh, ...más que dobla la, la cantidad de porcentaje de votos... ...que consiguió pues en el año 2018... Eh, ...tenemos pues a Ciudadanos el partido que más baja... ...de 17,91% al 4,68% que ha conseguido en estos comicios... Eh, ...si comparamos pues por, Adanta, por, por Andalucía no podemos compararlo... Pues, ...seguimos con Vox que sacó el 9,23%... ...y ha conseguido pues un, algo más de un punto eh, porcentual... ...ha subido con respecto al año 2018 con respecto a este de 2022... ...quedándose en el 10,75%. El resto de votos, que inclusive votos blancos, nulos y todo... ...fue un 28,86% y lo comparamos pues, con la, el resto de fuerzas... ...que tenemos por ahí, el 5,13% de Adelante Andalucía... ...y el 3,1% de otros partidos. Eso es porcentaje de votos en Marchena. Si tenemos la posibilidad de seguir viendo más tablas... ...como la que tenemos aquí, votos totales con el 100% escrutado... Partido Socialista ha conseguido en Marchena, en estos comicios andaluces, 2.504 votos. El Partido Popular, 3.767. Ciudadanos, 414. Por, And por Andalucía, 481. Vox. 951 y Adelante Andalucía ha conseguido 454 votos. También si comparamos esta tabla que tenemos de totales de votos con los últimos comicios andaluces del año 2018, pues quedaría de la siguiente manera. En color más clarito tenemos los votos conseguidos en el año 2018. El Partido Socialista consiguió 2.754 y en esa ocasión pues ha conseguido... 2.504 votos. El Partido Popular, pues ha pasado de conseguir 1.606 votos a la cantidad que la dobla eh, concrece a 3.767 votos. El partido que baja, pues Ciudadanos, de 1.531, ha pasado a 414 votos. Eh, por Andalucía ha conseguido 481 votos. Y aquí tenemos la comparativa de vos, que como decíamos. Eh, eh, no se ha estancado, ha subido también en votos. Antes no teníamos el 100%, ya tenemos el 100% y vemos que también ha subido ese, esos, esos votos. De, ha pasado de 789 a 951. Eh, y Adelante Andalucía pues ha conseguido 454 votos. Eso es la diferencia en números totales de votos eh, con respecto a las andaluzas del año 2018 con esta del año 2022. Y si tenemos la posibilidad de ver... Otra tabla, como dije, vamos a ver por colegio. En esta ocasión vamos a ver el Colegio San Agustín, que de momento es el único que tenemos. Vemos que como también evidentemente el Partido Popular ha sido el, el partido ganador en San Agustín, con 411 votos. Le sigue el Partido Socialista, con 179 votos. Ciudadano ha conseguido 46. Por Andalucía, 39. Vox, 89 votos. Y adelante Andalucía. 29. Estos son los datos que le podemos ofrecer a esta hora de la noche, pero sí, vamos a comparar antes San Agustín con respecto también al año 2018. Partido Socialista de 222 pasa a 179. Partido Popular sube de 192 a 411. Ciudadano de 155 baja a 46. Por Andalucía consigue 39 votos. Vox de 68 votos pasa a 89. ...y Adelante Andalucía ha conseguido pues 29 votos. Vemos como claramente el partido ganador... ...en estas elecciones ha sido el Partido Popular... ...ha subido casi el doble o algo más que el doble, con respecto... ...a las andaluzas del año 2018... ...está también es la noticia... ...que el Partido Popular dobla en votos en Marchena. Y Ciudadanos, pues, como vemos, pues, el partido que más sufre el castigo de, de los votantes. Bueno, pues son ahora mismo las diez y cuarto de la noche, pasan algunos minutos, vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta recapitulamos y seguimos viendo a ver si podemos tener el resto de colegios en Marchena, que también interesa saber qué partido es el que ha ganado en cada uno de los colegios de nuestro municipio estas elecciones andaluzas. Bueno, pues seguimos en directo cuando son las diez y media de la noche y bueno sí que tenemos invitado acaba de llegar Esther Álvarez, representante presidenta del Partido Popular en nuestro municipio y bueno yo creo que su cara de felicidad delata que están muy contentos no Esther, enhorabuena. Gracias. Cuéntanos qué balance se hace desde el Partido Popular en Marchena de los resultados de esta mayoría absoluta histórica de Juanma Moreno, de vuestro líder en el Partido Popular en Andalucía. Bueno, pues nosotros eh, estamos encantados, ¿no? Yo creo que además mm, eh, tanto arrasar eh, no nos lo esperábamos, porque estábamos ahí, las encuestas nos daban muy buenos resultados. Sí es cierto que no nos daban la mayoría absoluta, que rozábamos, eh, estaba ahí la mayoría absoluta rozando, pero bueno, parece ser que, que bueno que los andaluces han querido que, que se repita la buena gestión de juan Manuel Moreno, lo cual desde aquí yo sobre todo a los marchineros pues les doy Mil millones de gracias, ¿no? Es la primera vez en la historia que el Partido Popular gana en nuestro pueblo, eh, que, el partido, que el pueblo de Marchena nos da la oportunidad de poder gobernar en solitario la Junta de Andalucía. Y bueno, pues como digo, es que es de verdad es una alegría muy grande, ¿no? Es que hasta me emociono, ¿no? Cuando... ...se habla de este tipo de cosas. Bueno, eh, tú ya has dicho básicamente... ...los dos titulares más destacados de la noche... ...el ganar por mayoría absoluta... ...de Juanma Moreno a nivel andaluz... ...y por supuesto también... ...que el Partido Popular en Marchena... ...sea la primera vez en su historia... ...que gane eh, unos comicios andaluces... ...además bueno, con una diferencia... ...con respecto a 2018... Eh, ...abrumadora ¿no?... ...de más del doble de votos... Eh, os situáis ahora mismo en 3.800 votos casi, con el 100% ya escrutado en Marchena, de esos 1.600 que teníais en 2018, ¿no? Ha, ha sido una respuesta total y absoluta, ¿no? Es verdad que a pie de urna pues se ven las cosas, ¿no? Se ven las cosas porque llegaba la gente y, y nos decía que, que dónde estaba el, el, la papeleta de Juan Moreno, que Juan Moreno estaba en la papeleta. ¿no? Eh, yo lo que decía la gente, tú nunca has votado nada, ni has votado a Rajoy, ni has votado a Arena, ni has votado... A entonces eso se ve, ¿no? cuando la gente eh, está buscando dónde pone Juanma Moreno, es porque la respuesta va a ser muy positiva hacia Juanma Moreno. También es cierto que es bueno también que las personas nos demos cuenta que de que los partidos no son todo, que también estamos las personas por encima de todo y que la gestión de Juanma Moreno, como he dicho más de una vez que he hablado con vosotros, pues la gestión de Juanma Moreno ha sido desde luego el gran capotazo y desde el minuto uno que apareció Juanma Moreno y empezó a cumplir su su programa electoral paso a paso además con una pandemia que le ha pillado que parecía prácticamente imposible, ¿no? Yo me acuerdo cuando entró Manuel Moreno que la gente decía que era muy endeblito. ...y parece ser que, que Juan Moreno no era tan endeblito... ...y que sabe gestionar y que el Partido Popular sabe gestionar... ...y que se ha rodeado de gente muy buena... ...que ha sabido gestionar, que ha sabido sacar a Andalucía... ...de momentos muy difíciles... ...y que ahora, por fin, sin pandemia... ...vamos a demostrar desde el Partido Popular... ...que sabemos hacerlo y sabemos hacerlo muy bien. Bueno, es la segunda vez en su historia... ...que el Partido Popular gana las elecciones en Andalucía... ...una primera vez fue con, con Arenas... ...hubo un pacto de peso e izquierda Unida... ...y gobernó finalmente el PSOE... ...como ocurriera en eh, la última campaña de 2018... ...aún ganando el Partido Socialista... ...el Pacto de PP y Ciudadanos y el apoyo de Vox... ...hizo que gobernara el Partido Popular... ...pero ahora esta mayoría, bueno, le, le permite gobernar solo... ...llevar a cabo sus proyectos solo... ...y tener una mayoría absoluta... ...vosotros nunca sois partidarios de la mayoría absoluta... ...siempre lo decís en elecciones eh, municipales... ...¿qué os parece que hay una mayoría, una mayoría absoluta en Andalucía?... Bueno, yo siempre digo que las elecciones municipales no son buenas porque hay que darle voto, y, o se perdón, voz a todos los que han votado. ...y al final los marcheneros los conocemos todos... ...esto es un pueblo pequeño, nos conocemos todos... ...y hay que darle su participación a todo el que se presenta... ...y todo el que venga, es bienvenido desde mi punto de vista... ¿eh? Eh, ...pero en una Andalucía, eh, o una España... ...es muy distinto, está, está, hay que tener en cuenta... ...que estas elecciones no se hubiesen llevado a cabo... ...si Vox no se hubiese abstenido... ...en los presupuestos de, de la Junta de Andalucía... ¿no? ...si hubiese seguido el cauce natural... ...y hubiese sido eh, la fecha que le correspondía... ...seis meses después... Qué pasa, pues que ahora pues el Partido Popular ha tenido que estar tirando de unos presupuestos que se hicieron incluso antes de poner la primera vacuna en Andalucía. Entonces era imposible remar para adelante. Siempre hemos tenido que estar pues esperando a que vos votara en contra, a favor o a abstención. Esto nos ha llevado a una mayor absoluta, lo cual les va a beneficiar muchísimo, ¿no? Ya el Partido Socialista dijo que iba a quitar el lista, dijo que iba a quitar otra vez la bajada masiva de impuestos. y va a volver otra vez a la Andalucía antigua. Eh, que no digo que sea la Andalucía, que hubiese sido la Andalucía de la corrupción, creo que ellos también habrán tenido que aprender de, de lo que nos enseñaron a los andaluces de que Andalucía era solo y exclusivamente corrupción. ¿no? Creo que ellos se hubiesen puesto las pilas, pero bueno. Eh, no hablemos de ellos porque no es el día del Partido Socialista, es el del día del Partido Popular y el día del Partido Popular dice que Andalucía quiere cambio, que Andalucía quiere una mayoría absoluta de Juanma Moreno y que Andalucía ahora por fin va a seguir avanzando. Vamos a ver si te parece estar eh, junto contigo con Manolo Ramírez los datos a nivel... Eh, bueno, de Andalucía y si queréis también a nivel Andaluz, porque bueno, aunque yo sé que tú quieres hablar del Partido Popular, sí que, que hace una valoración también del resto del grupo, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? Que desaparezca del Parlamento Andaluz, ¿eso como cómo se valora? Del descenso de votos que ha tenido también aquí en Marchena. Bueno, eh, a mí me da mucha pena cuando un partido mm, ha trabajado tanto, porque Ciudadanos ha trabajado mucho y ha hecho muy buena gestión en la Junta de Andalucía, eh, te da pena. Y te da pena porque, bueno, pues por eso, porque desaparece un partido que caía bien, un partido que a la gente le gustaba. Pero también es verdad que a Ciudadanos se le ha ofrecido muchas veces en listas conjuntas con el Partido Popular y no ha querido. Entonces ellos sabrán, ellos tendrán que analizar en qué han fallado. Eh, yo tengo mi, mi forma de verlo, que no, he, eh, no hablo escátedra nunca. Y ellos tendrán que saber en qué han fallado, ¿no? Eh, seguramente se quedarán, muchos de ellos, y seguirán gobernando en Pueblo, pero quizás tengan que reflexionar si tienen que ir en TAS conjuntas con otros partidos, ¿no? Ciudadanos lo ha hecho bien en la Junta de Andalucía, lo vuelvo a decir, y bueno, es una pena, también dije en Marchena que me daba mucha pena que desapareciera Izquierda Unida, porque sé que son personas que, que trabajaron, y que trabajaron por, por sus ciudadanos y, y, y bueno lo dieron todo por ellos no y además personas que hemos estado sin cobrar sin, sin solamente exponiendo nuestro sueldo nuestra familia nuestros amigos nuestro tiempo a los marcheneros pues ahora me pasa igual con ciudadanos no y además creo que aquí también en marchena mis compañeros están haciendo una magnífica labor quizá ciudadanos le ha pasado factura el, el a veces no no identificarse con un lado o con otro ellos han querido siempre eh, ...un poco de bisagra... ...pero aquí en la política... ...se ve que no, no se puede ir de bisagra ¿no?... ...aquí hay leones... ...y los leones son los, al final los que se ven que ganan. Y eso usted se puede extrapolar a Marchena... ...que dentro de nada vamos a tener elecciones municipales... ...en menos de un año, es decir... Que no digo que el ciudadano no se vaya a presentar, ni sí ni no, pero ¿ofrecerá el Partido Popular ir en listas con ellos al equipo de Ciudadanos de aquí de Marchena? Bueno, mira, el Partido Popular ahora mismo no se sabe ni quién va a ser su candidato, entonces no se puede, no se puede decir. Pero no lo veo una idea descabellada de que se hagan unas listas conjuntas, ¿por qué no, eh, son personas del pueblo que nos caemos bien. Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación y, y, y nunca se descarta absolutamente nada. En política no se descarta nada, sobre todo cuando hay buena relación y cuando hay ganas de trabajar por los marcheneros. Vamos a ver, como tú decías antes, Manolo, perdón, ahora sí, esos datos en Marchena. Eh, si te parece del resultado que eh, ha habido en nuestro municipio. No vamos sé los ver, compañeros por los tabla. que quieren empezar, sí, si quieren poner bien Andaluz, lo como en queráis. En primer lugar, enhorabuena Esther, enhorabuena Partido Popular. Se ha cumplido tu eslogan de, de tu camiseta, <laughs> que llevas puesta. Ah, no me había dado cuenta. <laughs> Juanma oh. for president. Ya, vale. Además, <laughs> eh, va con mayoría absoluta. Con presidente de la Junta de Andalucía. Pues tenemos los votos de Andalucía, los totales ya. Aquí tenemos... Eh, en, comparación, pues, en comparación con el, el año 2018, lo tenemos en más clarito y con esto del año 2022, un poco más oscuro. El Partido Socialista sacó 1.9.243 votos en Andalucía y en esa ocasión 853.023 votos. El Partido Popular, el partido que más sube, eh, Casi casi dobla, dobla esa cantidad que sacó en el año 2018 en toda Andalucía, que consiguió 749.275, 749, ha conseguido más de un millón y medio de votos. El partido que más baja, pues Ciudadanos, como ya sabemos, pasó de 659.000 a 115.000. Eh, por Andalucía ha conseguido 270.567 votos. Vox también sube algo eh, de 395.978. Sube a 473.654 y adelanta Andalucía, que ha conseguido 161.243 votos. Claro, ganador de estas elecciones, pues como vemos, el Partido Popular. Eh, ya viendo pues el número de diputados de cada partido, estamos viendo que la mayoría absoluta pues la ha conseguido, como vemos, con 57. Eh, la mayoría estaba en 55, ha sobrepasado en dos ese número que se necesitaba para la mayoría absoluta. 57 eh, diputados, ya con el 95% escultado, que prácticamente va a quedar la cosa así, ya no va a cambiar nada. El Partido Popular, mayoría absoluta, con 57 diputados. El Partido Popular se ha quedado en 31, eh, ha bajado con respecto a los últimos dos diputados, eh, eran 33 los que sacaron en el año eh, 2018, eh, se quedan 31. Eh, tenemos por Andalucía, que ha sacado 5 diputados, Vox sube de 12 a 14 y Adelante Andalucía que se queda con dos diputados. Este es el número de total de diputados pues, del Parlamento de Andalucía. Y los datos de Marchena, compañero, los tenemos. Esther, mientras tú me vas haciendo un balance del resultado de Vox, bueno, mantiene más o menos cifra similar, consiguió 12 en los pasados comicios, 14 ahora... Bueno, yo es que con Vox, eh, pero soy yo, ¿no? Tampoco eh, yo no, no pensaba que iban a dar tantísima subida, eh, pero eso es, era... lo pensaba yo, eh, lo, lo piensa Esther Álvarez, no lo piensa el Partido Popular. Eh, se ha quedado más o menos como yo pensaba, no, no pensaba que, que Vox fuese a dar el campanazo, la verdad. Y principalmente porque creo que se equivocó de, de candidata. Eh, creo que había mucha gente de Andalucía que se podía presentar por Andalucía, no veía que fuera necesario presentar una persona de Alicante, pues porque, no sé, tendrían que empezar explicándole que Córdoba no tiene playa, que Cádiz sí, ¿no? eh, De hecho, eh, me ha gustado mucho lo de Ciudadanos, ¿no? Lo de, usted, hacer torrijas, ¿no? Entonces, mmm, desde que nombraron la candidata, yo pensaba ya que Vox eh, había metido la pata. Y después, la política es muy difícil y muy complicada. ¿No? Y parece que estos aquí, los que entran de nuevo, parece que se van a comer el mundo y, y no se come en el mundo nadie. Esto está todo inventado y la falta también de gestión, de conocimiento de gestión del de partido de Vox, eh, también era un hándicap muy grande. ¿no? Entonces pues, yo pensaba y confiaba mucho en la inteligencia de los andaluces y sabía que no iban a dividir el voto. Al final se tiende una vez más en España el bipartidismo, Esther, es decir, los nuevos partidos, los partidos emergentes, Podemos, Ciudadanos, Vox, ¿su tendencia es a que estén en activo un tiempo y luego desaparezcan? Bueno, mira, yo me voy a contradecir a lo que dije las municipales, ¿no? porque siempre he dicho que todos los partidos que pudieran aparecer eran bienvenidos. Eh, sí es verdad que con lo que estamos viviendo en España eh, nos estamos dando cuenta de que el bipartidismo es lo que da estabilidad a un país. Eh, habría que cambiar la ley en todo caso, ¿no? Eh, para que por lo menos fuera una segunda vuelta con los dos partidos más votados. ¿Por qué? Pues porque pasa lo que está pasando en España, que nos está gobernando eh, la ETA y nos está gobernando los independientes... También es verdad que la nefasta gestión a nivel español pues ha ayudado muchísimo también al resto de, de comunidades autónomas por separado a mejorar su, su resultado. Por eso creo también una antesala a las nacionales. Eh, el bipartidismo creo que debe volver. Desde mi punto, mi humilde punto de vista, ¿eh? creo que devolver es lo que da estabilidad y es lo que da seguridad al ciudadano. No podemos estar viviendo eternamente en unas elecciones detrás de otras, ni puede ser, no es posible que unos independentistas estén gobernando lo que se hace en España. Bueno, el Partido Popular volviendo a Andalucía ha ganado en todas las provincias, eh, como decíamos, una mayoría absoluta histórica. Y también una mayoría de votos para el Partido Popular aquí en Marchena. Manolo, vamos a ver eso, esas tablas, si nuestros compañeros nos las ofrecen. De los datos ya aquí en Marchena. Eh, de momento pues no sé si tienen los compañeros alguna tabla que, que mostrar en pantalla. Eh, si no, pues la, la buscamos pues en la aplicación del teléfono móvil, que siempre está aquí a mano. Y es algo muy, ¿no? muy socorrido. Como en esta ocasión, pues en Marchena, con el 100% escrutado, pues el Partido Popular ha conseguido 3.767 votos. Cuando en el 2018 pues consiguió 1.606. Eh, el Partido Socialista ha conseguido en Marchena 2.504 votos. En el 2018 consiguió 2.754. Vox pasó de 789 en el 18. Ahora ha conseguido 951. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Y vemos Con que como, el 100 escrutado. como Ciudadanos pues ha conseguido 414 votos para Andalucía. ...incluso supera a Ciudadanos con 481... ...al igual que también Adelantando Lucía... ...que ha sacado 454 votos... ...vemos como claramente pues también el Partido, eh, Partido Popular... ...ha subido ese número de votos... ...y si, si ponemos los convenios la comparación... ...que la tenemos aquí con el año 2018... ...como ya he comentado antes... ...pues sube claramente... ...destacadamente sube el Partido Popular... ...baja el Partido Socialista... ...también baja destacadamente Ciudadanos... Y como hemos visto, ya hemos anunciado, pues también eh, Vox eh, consigue también subir algo en, en número de votos, no mucho, pero sí consigue también subir ese número de votos eh, casi, bueno, sobre 150 más o menos. Bueno, pues Esther, eh, enhorabuena. Como gracias. decíamos, al final los titulares en prensa destacan eso: la mayoría eh, ganada absoluta de manera histórica por el Partido eh, Popular, eh, el decaer ¿no? de la izquierda, porque también los partidos de izquierda, adelante Andalucía por Andalucía, se han quedado también eh, en mínimos, y el estancamiento también hablan de, de Vox, de, que irrumpió en el Parlamento Andaluz en 2018 de manera tan, tan importante. Eh, muchas gracias. Gracias a vosotros. ...nosotros siempre. Enhorabuena y gracias. bueno, volvemos a, a encontrarnos... ...que ya mismo tenemos aquí las municipales. Ya mismo tenemos las municipales, volver a trabajar... ...porque eso también tengo que agradecer a los compañeros... ...el inmenso trabajo que se ha hecho desde... ...desde todos lo, lo, los pueblos que nos hemos barrido... ...prácticamente la provincia de Sevilla... ...así que muchísimas gracias de verdad a los marcheneros... ...mil millones de gracias... ...no vamos a fallar, lo puedo decir... ...que desde mi humilde sitio... No vamos a fallar a los marcheneros, vamos a seguir trayendo la gran cantidad de inversiones que ha hecho Juan Moreno en, en Marchena, la vamos a seguir trayendo. Así que, otra vez, un beso fuerte y mil millones de gracias, de verdad. Pues gracias a usted, a disfrutar los sabores de la victoria. Gracias. Manolo, pues vamos a, si te parece, a ver los colegios electorales, porque son siete en total los colegios que tenemos en Marchena, 26 mesas, y también nos gusta conocer qué partido ha ganado en cada colegio, que eso también... Dice mucho de nuestro pueblo, ¿no? Por la zona en la que se ubiquen y demás. Pues así es, Mari Carmen. Vamos a ver, vamos a conocer ese número de votos por colegio. Eh, anunciar que claramente en todos ha ganado el Partido Popular. Vemos este de senda ancha ahora mismo en pantalla. donde el Partido Socialista ha sacado 184 votos. el Partido Popular, 467 votos. Ciudadanos, 40. Por Andalucía, 41. Vox 94. y adelante Andalucía. pues. 44. Vemos pues cómo es la tónica, va a ser la tónica de todos los centros de Marchena, el Partido Popular ha sido el partido ganador en estas elecciones absolutamente en todos los colegios. En esta ocasión estamos viendo senda ancha con el Partido Socialista, que es la comparativa con respecto al año 2018, cómo ha bajado cada uno y sube el Partido Popular y en este caso inclusive Vox ha bajado algunos votos en este, en este colegio. Si vamos viendo también, si tenemos más centro de marchena, vamos viendo también Padre Jesús, en esa ocasión pues también gana el Partido Popular. 402 votos el Partido Socialista, 539 el Partido Popular, Ciudadanos 165, por Andalucía 97, Vox 170 y adelante Andalucía 94. Aquí vemos que Ciudadano tampoco creo que, que ha bajado en exceso comparado con, con, el, con las últimas elecciones que tenemos aquí la comparativa. Ha bajado, pero no tanto como, como se destaca en otros colegios. Eh, Partido Socialista baja, Partido Popular sube, baja Ciudadano, eh, por Andalucía consigo 97, Vox sube y Andaluz, Atalanta Andalucía, pues 94 votos. Nos quedamos de momento en este colegio, eh, no tenemos más datos por colegio en Marchena. Eh, yo creo que ofrecimos anteriormente San Agustín, hemos ofrecido estos dos centros, nos faltan algunos más que, si no lo conseguimos esta noche, pues iremos informando también a lo largo de mañana. Bueno, pues yo creo que quizás que sea entonces el momento de poner punto y final. Vente aquí, Manolo, conmigo. Me voy a tu sitio. Te a tu, a tu sientas lado. aquí otra vez, porque, bueno, como decíamos, habíamos invitado a otros partidos a acudir. Bueno, no sabíamos exactamente si van a estar aquí en Marchena algún representante de Ciudadanos, porque también tenía el compromiso de ir hasta Sevilla. Eh, también eh, los grupos de izquierda, con miembros de Izquierda Unida, no los confirmamos tampoco el 100% que vendrían. Bueno, nos hubiera gustado tener la valoración de ellos, pero bueno, al final hemos tenido representantes del Partido Socialista con Manolo Suárez y del Partido Popular con Esther Álvarez. Y yo creo que vamos a dejarlo aquí más o menos, porque bueno, toda la información ya saben que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, aplicaciones, se puede ver todos los municipios, cómo ha ganado cada uno, cómo Yo creo que el papel de informar de lo que ha ocurrido en Marchena está sobradamente cumplido, ¿no, Manuel? Sobradamente. No sé si por curiosidad podemos decir algún municipio así. así de forma rápida que. como ha quedado, ¿no? La, eh, por ejemplo, el municipio yo cercanos. Uh -huh. Vamos a buscar, por ejemplo, Aral. Venga, lo tenemos por aquí. Aral, sin embargo, pues. el partido ganador ha sido el PSOE, con el 35. 95%, seguido muy cerquita del, del Partido Popular. El Partido Socialista ha sacado en Aral 3.108 votos y el Partido Popular 3.014. O sea, eh, en ese municipio pues ha ganado el Partido Socialista y Vox se ha convertido pues en la cuarta fuerza. Si miramos, por ejemplo, otro pueblo cercano como Carmona, por ejemplo, aquí se gana el Partido Popular con el 44,84%, con 5638 votos, la segunda fuerza, el Partido Socialista, con el 26,44%, ha conseguido 3324 votos, aquí la tercera fuerza con el 11% justo sería Vox con 1383 votos. Otro municipio, por ejemplo, que esté cercano, por ejemplo, Osuna. Osuna pues gana el Partido Popular con el 39,18%, seguido del Partido Socialista, con el 36,08 y Vox con el 7,83. Eh, ya por último vamos a destacar Paradas, que está cerquita nuestra. Venga, sí. Venga, Paradas gana el Partido Popular. Partido Popular con el 35,85%, seguido de PSOE con el 31,73%. Y por Andalucía sería la tercera fuerza y la cuarta sería Vox. Eso es. sí, o sea pues, que de todo lo que hemos hablado, solamente en Aral ganaría Aral. el Partido Socialista. No. Recordemos que en todas las provincias ha ganado el Partido Popular, eh, nuestra comunidad autónoma. Y bueno, por cerrar ¿no? esa, esa información, vamos a actualizar con el ya casi el 100%, vamos, ya es irrisorio lo que falta por llegar al 100%. Hablamos del 98.34% del escrutinio hecho. Partido Popular se queda con 57 diputados, el PSOE con 31, Vox con 14, por Andalucía con 5 y adelante Andalucía con 2 perdiendo la representación Ciudadanos. Pues la noticia, las dos noticias destacar la principal, Partido Popular, Juanma Moreno consigue mayoría absoluta. Ciudadanos desaparece del Congreso de, de los Diputados de Andalucía y a nivel de Marchena, bueno, pues el Partido Popular ganaría las elecciones andaluzas. De parlamento. Andaluza, de parlamento. De ganaría este... las elecciones andaluzas en nuestro municipio y el Partido Socialista sería la segunda fuerza eh, y ya no recuerdo yo qué fuerza se sitúa en Marchena la tercera. La tercera sería Vox. Vox y la cuarta Ciudadanos uh -huh. que se ha conseguido 400 y algo de votos y luego, bueno, la, la con, con los conglomerados de, de izquierda. Bueno, pues muchísimas gracias. 11 menos 10 minutos de la noche. Vamos a poner este punto y final. Y si conseguimos esos datos de colegio, pues los podemos subir también a nuestras redes sociales. Y irme informando y, a través de las redes sociales también de cómo han quedado cada colegio de Marchina. Que se vayan bueno. conociendo. Pues muchas gracias a todos los compañeros por hacer posible este programa en este puente de junio que hemos estado aquí para ofrecerles esa ...actualidad relacionada como no con Marchena... ...porque también tiene que ver por supuesto... ...lo que ocurre a nivel andaluz con nuestra localidad... ...y volveremos ya con nuestra programación habitual... ...el martes, ya que mañana vamos a tomarnos... ...un día de relax y de descanso. Mañana después de tantos... ...fiestas de corpus, elecciones y demás... ...pues, bueno, días de descanso... ...respondremos este, este programa especial... ...que hemos hecho hoy a la hora de informativo... ...y volvemos con toda la actualidad... ...pues como dice María del Carmen... ...a partir del martes, estaremos aquí... Pues nada más. Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Nos vemos el martes. Adiós.